Gilmar Merino. El Goyo que hizo un golazo en un clásico, ¿se acuerda? Sí. Aquí, cuidado, la pelota le queda a Ítalo Zamorano. Paul Ramos, el servicio para Humbertito Delgado, y aquí la tiene Delgado, la pisa Delgado, Paul Ramos, pumba. Ramos, Ramos que sigue, Ramos que va. El rebote, la pelota se pierde afuera. Lateral que favorece a la tricolor. Está muy lejos del arco Paul Ramos porque juega detrás de Ítalo, de Pipo. Uy, la perdió Paul Ramos. Y el balón le queda a Maldonado, Maldonado, Maldonado. Qué bien respondió Durán abajo. Casi la manda adentro Paolo. Lateral que favorece a la tri. Sí, porque no tenía fuerza el remate, pero iba esquinado, rasante. Cuidado, no se lo bajan al Chato. Tiro de esquina, le pega a Cantoro. Ahora sí el aire. ¡Golazo! Universitario, lo dijo en el arranque Fernández, tiene el remate con el cabezón y bueno, huash, latigazo de Mendoza, 1-0, gol Dorado B. Pero hay que marcarlo el cabezón, no puede estar tan solo en una oportunidad que tener el balón con la mano, es demasiada ventaja, balón con la mano Mendoza y termina siendo gol, el primero para el Universitario. Cuidado el centro, la pelota se pierde afuera. ¿Sabe qué le iba a decir Fernández? Mira, ya le están reclamando la Leturia fuerte, ¿eh? No, lo que reclaman en Universitario es que hay una mano. Usted debería cobrar por las predicciones que hace. No, no. Y el Goyo Bernales. Ay, Mendoza. Justo hablé con un productor de acá de Nick de Lurín.